Bueno, para la ciudad y para la provincia. Hoy se están abriendo 25 escuelas PROAS más, se suman a las 15 que ya estaban funcionando en toda la provincia del año 2014. Y significa un desafío para todos, ¿no? Porque empezamos a hablar de un programa avanzado de educación secundaria donde se va a innovar y se va a hacer énfasis en el uso de las nuevas tecnologías de información y de comunicación. En este caso, en esta sede orientada hacia la biotecnología, lo que no es casual, digamos, por lo que son las potencialidades de aplicación de estos conocimientos en la zona, con tantas industrias y tantos emprendimientos en ese sentido. Y significa, como te decía, un desafío para todo, porque empezamos a hablar de aprender a aprender. Es una nueva forma de adquirir conocimientos y saberes. ¿Es un puntapié inicial para darle un giro a la forma en cómo se enseña, cómo aprenden o cómo quieren aprender los chicos? Esto es un sistema revolucionario. De aquí están emergiendo todas las reformas que se están haciendo en el nuevo régimen académico. Todo lo que se ha venido experimentando del año 2014 hasta ahora se va aplicando ahora también en el sistema tradicional. Pero el PROA puntualmente arranca con estos elementos distintivos como, por ejemplo, la jornada extendida. Los chicos van a entrar a las 7:40, van a tener una hora de tutorías, luego el desayuno, el desarrollo de las clases hasta el mediodía, donde almuerzan aquí en la institución. Luego siguen con clubes de arte, ciencia, de deportes, tutoría, merienda, y recién se van a ir a la casa algunos días a las 16 horas y otros días a las 17:30 horas. O sea que gran parte del día se están educando, pero de una forma distinta. Esto de los clubes también es una innovación. Así es, por eso los profesores están preparados a través de sus proyectos para dar esa contención en tantas horas distribuidas en la semana.